Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, Teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos. Serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor one for all, all for one. Teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano o rival? Ears o su traducción al español herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece. Todos los créditos a Diablo Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. Interludio: Manos Ensangrentadas. Con los ojos vidriosos, Kaina tomó un sorbo de café mientras se apoyaba en el coche patrulla, utilizándolo tanto como muleta para mantenerse en pie como para conseguir un respiro momentáneo. 48 horas después de que la autoproclamada Liga de Villanos atacara el Festival Deportivo de la UAI, la se la estuviera poniendo al límite. El ataque había sido televisado en todo el país y había aparecido en los titulares de los medios de comunicación internacionales. Fue, para ser franco, un desastre de proporciones nacionales para Japón. Los políticos repetían su retórica habitual de que todo estaba bien, pero el público estaba en pánico. El HPSC estaba siendo criticado por su respuesta mediocre a la situación, pero la UA fue la que se llevó la peor parte. Los estudiantes se iban en masa, ya sea transfiriéndose a otras escuelas por su propia seguridad, o siendo retirados por sus padres. Se murmuraba que la escuela debería ser cerrada, pero Kaina dudaba que realmente sucediera. La UA había producido algunos de los héroes más conocidos del país. Cuatro de los cinco principales en la cartelera de héroes actuales eran exalumnos de la UA y otros cinco héroes se repartían entre los veinte primeros. Aún así, tal vez su gracia salvadora fue que, aunque los estudiantes estaban cayendo como moscas, ni un solo estudiante del curso de héroes se había retirado o solicitado un traslado. La heroína francotiradora había visto la conferencia de prensa que Nezo había celebrado el día después del ataque. La rata había elogiado a los héroes y estudiantes por su rápida respuesta a la crisis, citando cómo habían actuado rápidamente para proteger y evacuar a los civiles. Luego había destacado lo raros que eran los quirks de teletransportación y de deformación y la dificultad que conllevaba defenderse de ellos antes de pasar a afirmar que la UA, que ya era citada como la escuela con el mejor sistema de seguridad del país, estaría mejorando sus defensas bajo la supervisión de Power Loader y el propio Nezu. La prensa había tratado de encontrar una grieta en la armadura de la quimera, pero Nezu los había rechazado como el genio político que era. El cansancio la agobiaba, Kaina suspiró antes de tomar otro trago. El anuncio no haría feliz a Daitor yo. El presidente había estado buscando una entrada en la UA durante años, pero la escuela era una fortaleza impenetrable bajo la supervisión de Nezu. La rata tenía tantas conexiones, favores y material de chantaje como cualquier político de carrera, y con su habilidad para predecir cómo caerían las fichas de dominó usando su don, Nezu podía hacer una sola llamada telefónica y comenzar una reacción en cadena que podría derribar países. Bueno, eso podría haber sido un poco exagerado, Aizaba sabía sobre ella, sobre qué higo, pero era un héroe clandestino y sabía que hablar sobre el lado oscuro de la industria de los héroes pintaría un objetivo en su espalda. Por otro lado, Nezu probablemente podría derribar la comisión cuando quisiera, pero sabía que hacerlo conduciría a un vacío de poder que podría ser llenado por cualquier número de desconocidos, algunos de los cuales podrían no ser tan caritativos con un no humano como lo fue el HPSC con él. ¿Cuál era el dicho? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Los gritos de los niños sacaron a Kaina de sus pensamientos y se giró para ver a un grupo de niños de la escuela corriendo hacia ella. Señora. Es Nagant. Te dije que era ella. ¿Podemos estrecharte la mano? Nagant resopló con cariño y sonrió, dejando a un lado su cansancio. ¿Para ustedes? Claro, como un regalo especial. Y al decir eso, extendió la mano hacia los niños que la miraban con asombro. Una mano cubierta de sangre. Kaina retrocedió y se llevó el brazo al pecho mientras el rápido latido de su corazón llenaba sus oídos. Su respiración se volvió apresurada y su sonrisa se sintió poco natural en su rostro. Trató de forzarla a desaparecer, pero no pudo, estaba pegada y no se movía. Somos grandes fans. Denos la mano. Podía sentir la sangre filtrándose en su disfraz. Caliente, húmeda, pegajosa, fresca. Lo siento, escucho a alguien llamándome, así que tengo que irme. Salió corriendo, mientras los gemidos de los niños resonaban detrás de ella. Kaina se escondió en un callejón cercano y se desplomó en el suelo detrás de un contenedor de basura, con la cabeza entre las manos. ¿Qué le estaba pasando? Estás teniendo un ataque de pánico. No, no lo soy. Respiración rápida, recordatorios del trauma. No hay nada traumático en mi trabajo. Entonces, ¿por qué te escondes detrás de un contenedor de basura? ¿Por unos niños? niños, niños como Eric que la admiraban y la miraban como a una heroína, porque eso era lo que pensaban que era. Alguien que los protegía, que los mantenía a salvo. Niños que no sabían que sus manos estaban manchadas de sangre. Kaina solo podía imaginar el horror en sus rostros si supieran la verdad, si supieran acerca de las docenas de personas que había matado, tanto héroes como villanos, para preservar la tan valiosa paz de la que Daitor y yo siempre hablaba. Le pedirían que les estrechara la mano si supieran la verdad, ¿Le agradecerían por todo lo que había hecho? No, estarían disgustados, horrorizados, y Eri también. Eri, su pequeño unicornio que ya había pasado por tanto. Imaginar el pequeño rayo de sol dirigiéndole esa expresión rompió algo dentro de la heroína francotiradora y comenzó a llorar. ¿Qué era su vida? Era una asesina disfrazada de heroína. El zumbido de su teléfono cortó las lágrimas de Kaina. Con el corazón apesadumbrado, lo sacó para comprobar el número. Sollozando, se frotó los ojos antes de responder, tratando de sonar como si todo estuviera bien, que ella era solo otro engranaje sin emociones en la máquina. ¿Sí? Soy yo, dijo simplemente su coordinador, ahora que han transcurrido las primeras 48 horas desde el ataque de la UA, nuestros especialistas dicen que las probabilidades de que encontremos a más villanos involucrados disminuirán exponencialmente con el tiempo transcurrido. Se le están dando los próximos dos días libres para que los use como quiera por su inquebrantable dedicación a ayudar en la búsqueda y captura de estos villanos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes aprecia sus esfuerzos y le recuerda que aún puede ser convocada si surge la necesidad. El zumbido de una línea muerta le dijo a Kaina que la llamada había terminado y dejó caer el teléfono de sus manos al suelo sucio del callejón mientras hundía la cabeza en sus brazos. Veinte horas después, Sentada en la mesa de su apartamento, Kaina inclinó su silla hacia atrás precariamente mientras se metía un palillo de ramen en la boca. Su teléfono descansaba sobre el desorden que era su mesa, llena de archivos de varias tareas. Mientras masticaba, sus ojos una vez más se posaron en el simple texto de dos palabras que estaba estancado en la pantalla. Llámame. Lo habían enviado la noche anterior, pero después de su pequeño colapso no estaba de humor para llamar al hombre del otro lado, y mucho menos para lidiar con su juicio silencioso. Pero no podía esconderse para siempre. Después de sorber lo que quedaba de su almuerzo, presionó el botón de llamada y lo puso en altavoz antes de tirar la basura. Un clic resonó en el pequeño apartamento antes de que la voz de Aizawa rompiera el silencio. Tsutsumi. Sí, ¿qué quieres? ¿No deberías estar ocupado, considerando el pequeño incidente que tuvo tu escuela recientemente? Estoy en el hospital. Eri está aquí. ¿Qué? Kaina se levantó en un instante, olvidando que su silla había caído al suelo mientras agarraba su teléfono y sus cosas más básicas. ¿Está bien? ¿Está herida? Voy a ir a verla, avísame en qué hospital está. No, Kaina se quedó congelada, con la mano en el pomo de la puerta de su apartamento. Lo siento, susurro. Acabaste de decirme que Eri estaba en el hospital y luego me prohibiste verla. ¿Qué derecho tienes? Soy su tutor, dijo Aizawa, interrumpiendo a Kaina una vez más. Y Eri está bien. Se despertó ayer. Estaba en el festival de deportes mirando desde el palco de profesores con el resto del personal. Nunca estuvo en peligro, pero debido al caos, tuvo un ataque de pánico. Su don se activó, no sufrió heridas, pero la dejó exhausta. La llevaron al hospital como precaución y durmió hasta ayer por la tarde. Quería volver a casa, pero querían que se quedara allí durante la noche por si acaso. El relato tranquilo y sencillo de los hechos por parte de Aizawa logró calmar las preocupaciones de la heroína francotiradora, incluso si ella nunca lo admitiría. Será liberada y estará a mi cuidado dentro de una hora, pero no te llamo para darte una actualización sobre su condición, te llamo porque me has estado ocultando información. Sé que el HPSC te nombró asesor especial para la investigación del exterminio de Shia y los antiguos captores de Eri. Eso estuvo bien, considerando lo que le hicieron y tus talentos particulares. No espero que me cuentes información confidencial, pero al menos me gustaría que me informaras cuando encontrarás a su salvador. ¿Eh? Un suspiro resonó en el altavoz, seguido poco después por un sonido. Le había enviado una imagen. Al abrirla, Kaina se encontró mirando un dibujo a lápiz de una niñita de pelo blanco con un cuerno en la cabeza que observaba una pelea entre una figura con pico y un collar morado y un niño peludo de pelo verde con traje. Un pelo verde peludo que le resultaba demasiado familiar. ¿Qué es esto? Preguntó débilmente. Se sentía como si la hubieran tomado como rehén otra vez, incapaz de moverse sin poner en riesgo a todos los que la rodeaban. Le costaba respirar incluso cuando Aizawa respondió. Una foto que dibujó Eri después de que Nemuri le explicara que yo estaba enseñando a futuros héroes. Ella llamó al de cabello verde su afirmó que la había salvado. Ningún miembro del personal lo reconoció, y le dije a Nemuri que le enviaría una copia del dibujo. No lo hiciste. No. ¿Por qué? ¿Para mantenerlos alejados? ¿Distanciándolos a los dos? Elijan lo que quieran, de todos modos lo encontraron. ¿Cómo? Eric te vio sentada junto a él durante el festival de deportes. No, 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 no. Los recuerdos se repetían en la mente de Kaina mientras las piezas del rompecabezas se iban completando. Lo único que realmente he hecho mal a propósito fue atacar a otra organización malvada que tenía algo que yo quería. Este incidente es uno en el que la comisión ha tomado un interés especial: un ataque por parte de un grupo aún desconocido a la base de operaciones de Shia Saikai. Estaban investigando algo, intentando desarrollar un arma que utilizaría la sangre de Eri como catalizador. ¿Qué? Kirk borrando balas. Todos le decían a Kakchan que crecería y se convertiría en un gran héroe y eso se le subió a la cabeza. Disfrutaba poniendo a prueba su don. ¿Él usó su don en ti? No les importaba si estaba cubierto de cenizas y quemaduras, si mi uniforme estaba roto y cubierto de sangre, todo lo que importaba era que todavía era un mirorilla inútil y sin don que se atrevió a intentar mancillar a su preciado Katsuki Bakugo aprendí cuando tenía cuatro años que la vida es injusta. Todo desde entonces solo me ha dejado en claro que el sistema, la sociedad, está rota. La discriminación todavía existe, ya sea contra los que no tienen don, los que tienen mutaciones o aquellos con dones que son calificados de villanos. Nuestro gobierno funciona con leyes hechas hace casi 200 años cuando los dones aún estaban desarrollándose. La sociedad se está deshilachando, los problemas que se han mantenido reprimidos durante décadas están saliendo a la superficie y Olmig, el símbolo de esta era pacífica, aparece cada vez menos la gente se está dando cuenta, los niveles de delincuencia en todo el país están aumentando a cifras no vistas en décadas y los villanos solo se están volviendo más audaces. Con todo lo que está sucediendo, ¿puedes realmente afirmar que la sociedad está en paz, que la gente no sigue con su vida cotidiana bajo la ilusión de una falsa paz que desaparecerá cuando las cosas finalmente lleguen a un punto crítico? Oh, Dios es mío, susurró horrorizada, llevándose la mano a la cara. Tsutsumi. ¿Qué pasa? Aizaba se había puesto en modo héroe, sintiendo que algo andaba mal. Pero no podía decirle. Si él lo supiera, si la comisión lo supiera, entonces la vida de Eri estaría perdida. Olvidando su acuerdo, Daitor yo los mataría a los tres él mismo y salaría la tierra donde estaban enterrados. Si Midoriya estaba planeando derribar la sociedad de los dones eliminando los dones de las personas, amenazaba no solo a la comisión, sino a todo Japón, sino al mundo, y solo ella lo sabía. Por un momento, Kaina se arrepintió de no haberlo matado en la arena, sin importar el daño que toda le hubiera infligido inmediatamente después, pero se sacudió ese sentimiento de encima. No podía cambiar el pasado. Lo que importaba ahora era encontrar a mi gorilla y eliminarlo antes de que alguien más descubriera cuál era su objetivo. Lo siento, tengo que irme, interrumpió Kaina a Aizawa. Colgó y corrió a su habitación, se puso el disfraz antes de salir por la puerta. Sentada frente a una computadora en el departamento de registros de HPSC, Kaina no pudo evitar golpear ansiosamente sus dedos contra el escritorio mientras esperaba que se cargara la pantalla. Como ejecutor personal de Daitor yo, la autorización de seguridad de la era mucho más alta que la de la mayoría del resto del personal de HPSC, no solo los empleados de nivel inferior que no sabían nada del lado oscuro de la agencia, sino también la mayoría de los de arriba. Era una recompensa, una señal de confianza, como lo había llamado Daitor-Yo la última vez que lo mencionó. Kaina sabía que eso era una mentira, su autorización solo le permitía completar mejor sus misiones y sospechaba que daitor Yo podría ver fácilmente cualquier cosa que ella mirara si así lo deseaba. Hasta ahora, no le había dado al presidente ninguna razón para hacerlo y, a menos que tuviera un tráfico inusual o investigara asuntos que no debería, daitor Yo no tendría motivos para comenzar ahora. Al menos, eso era lo que ella esperaba. Si Daitor yo tenía la más mínima pista de lo que ella creía que gorilla estaba planeando, haría lo que fuera necesario para evitar que el Greenette lograra su objetivo. Mientras sus pensamientos se dirigían al villano que estaba persiguiendo, la computadora finalmente terminó de cargarse. Kaina se encontró mirando el informe de investigación del colapso del apartamento Musutafu. Al leerlo e ignorar las partes que se centraban en el análisis de ingeniería, Nagant pudo construir una imagen en su cabeza de lo que sucedió. Prohéroes Luger llegó al apartamento y se encontró con un villano desconocido. La batalla que se produjo dañó el apartamento lo suficiente como para provocar un derrumbe, que mató a 14 personas, incluidos Inko e Izuku Midoriya. Por un momento, se quedó mirando el nombre, el rostro del chico al que pertenecía llenó su mente antes de sacudir la cabeza y él se desvaneció. Al desplazarse hacia abajo, la heroína francotiradora encontró una serie de vídeos que, según el informe, eran lo que las cámaras de seguridad habían captado del incidente. Desafortunadamente, según el informe, la mayoría de las imágenes de las cámaras se perdieron debido al misterioso y aún inexplicable apagón que se produjo inmediatamente después del derrumbe del apartamento, pero lo que se recuperó pudo hacerse público. Al hacer clic en reproducir, Nagant vio a Slugger entrar al edificio y tomar un ascensor hasta el tercer piso, llamando a una puerta donde fue recibido por una mujer de cabello verde con sobrepeso, que solo podía ser Incomidorilla. Los dos desaparecieron en el apartamento donde permanecieron durante casi una hora, momento en el que apareció una figura familiar en la pantalla. Izuku Midoriya, vestido con un Gakuran negro de la escuela secundaria, abrió la puerta del apartamento y entró. Poco después, la cámara se tambaleó cuando el complejo de apartamentos aparentemente se estremeció varias veces durante los siguientes minutos antes de que el edificio retumbara ruidosamente. Una nube de polvo se levantó para llenar la lente de la cámara antes de cortarse por completo. Ese era el informe, nada que corroborara las afirmaciones de Izuku de que Slugger había violado y asesinado a su madre, excepto que el héroe no salió del apartamento después de que él entró. Pero eso significaba que el villano tenía que haber estado en el apartamento para que Slugger hubiera peleado con él. No podía haber sido Izuku, él no tenía don. ¿Había alguien más allí? ¿Por qué esperar hasta la llegada de Izuku antes de enfrentarse a Slugger? Frunciendo el ceño, Nagant volvió a desplazarse hacia arriba e hizo clic en el nombre de Incomidorilla, que abrió su perfil en una nueva pestaña. Sin antecedentes penales, un trabajo como enfermera en un hospital local, un don que le permitía atraer pequeños objetos a sus manos mediante movimientos de las manos, la mujer era notablemente normal. Lo único notable fue su informe de autopsia adjunto, un requisito por ley para aquellos que perecieron en ataques de villanos para que el villano pudiera ser acusado de homicidios y la muerte de la víctima pudiera atribuirse a que se produjo como resultado de las acciones del villano. Aunque su cuerpo había sido enterrado en escombros y aplastado en varios lugares, la autopsia había descubierto que la región pélvica de Inko estaba inusualmente magullada y que había semen en su vagina. Las pruebas habían identificado el semen como perteneciente a Yaki Usurada, también conocido como el héroe del béisbol, Slugger. No era incriminatorio por sí solo, los dos podrían haber sido simplemente amantes después de todo, pero con el testimonio de Izuku y el tiempo que transcurrió entre cuando Inko dejó entrar a Sluger al apartamento y la llegada de Izuku poco antes del ataque del villano desconocido, Nagant se encontró creyendo en las afirmaciones de Izuku. Otro héroe corrupto. ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que Sluger se encontrara en el otro extremo de la mira de su rifle? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Más tiempo? ¿Cuántas vidas más habría arruinado antes de que la comisión finalmente decidiera que no valía la pena mantenerlo cerca? Slugger había violado a una mujer, la había asesinado, pero aún así fue honrado como un héroe. Al igual que Red Riot, como Rino Beagle, Eaten, Slick, Arsen, Zuri, Omega, Filange, Everser, Apoge y tantos más. Héroes que traicionaron la confianza de aquellos a quienes juraron proteger, corrompidos por lo que su posición les ofrecía. Eran villanos, pero el público los reverenciaba porque eso era lo que la HPSC los hacía parecer. Héroes, como ella. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 30 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.